Samuel Ito, 51st. Argentina adds to the lead. Cavanaghi to Fabrizio Colicini, who squares to Maxi Rodriguez, who skies that into the back of the net. Dominando, amagando, la viene pisando para acá y para allá de Alessandro. Sorín para meter el centro, está Crespo. ¡Gol de la Argentina! ¿Maxi Rodríguez? Sí. Vamos a compartirlo. Ahí está D'Alessandro manejando la pelota. La va a tocar atrás. El centro es de Sorín. Fíjate cómo entra Maxi Rodríguez. Por detrás del número 3, mete ese frentazo, esquinado, no llega de ninguna forma Kiraly. El 1-0 para la Argentina. Se hizo un silencio. Sorin, ball on the left side, his cross finds Maxi Rodriguez, wide open, a one-timer pass keeper João Pereira, goal in the 29th, Maxi, who plays his club football with Atletico Madrid, indeed alone at that right side post, as Sorin crosses this one from the left, right to the foot, and a good fit. Mascherano, Sorin. Look at the ease at which Argentina are playing these short passes. Crespo waiting in the middle here. That's a fantastic ball. Opening goal for Argentina. Maxi Rodriguez has taken them barely 5 minutes. Fantastic, crafted goal. Saviola set him up. Maxi Rodriguez, a real toe poke of a goal. Badisa. Saviola's won it. Is this number 3? It is, you know. Maxi Rodriguez claims his second via an upright. Messi. Sorin. Driven all the way to the back edge of the penalty area to Rodriguez on the left foot. What a goal! What a strike! If ever there was a score that deserved to win a game in these circumstances, that was it. It was Sorin's ball across. It was taken on the chest by Rodriguez, and then, whoa, my word, Sanchez did not stand a chance. Look at that, on the volley. Maxi Rodriguez, gol de Maxi Rodriguez. Insúa la tocó atrás, le dio Maxi abajo a Rastrón. Esta vez los que durmieron fueron los de Noruega, en el centro atrás, como había pasado en algunas jugadas que había hecho el equipo europeo. Se avivó el Pocho, Insúa la jugó atrás y le pegó a Rastrón, el jugador Rodríguez. Maxi abajo, el ex hombre de Newell's, el hombre ahora del Atlético de Madrid, la fiera, abajo para descontar, no pudo llegar el arquero Runge. Tiene Messi rodeado de 4, de 5, y sigue Messi, pelota con la derecha, le va a quedar y viene gol a Maxi, otra vez a Osvaldo, menos espectacular, pero gol, Argentino lo hizo Maxi Rodriguez, 3-0. Fíjate lo que son las cosas, Andrés, parecía que México hacía bien la marca porque Argentina tiene mucho desequilibrio, realmente, hay que decirlo. Fueron 5 contra Messi, sí, Alejandro. Sí, fueron todos contra Leo Messi. Y en el rebote primero fue a Mauri Ponce. Le vuelve a caer la pelota a Messi. Está Salcido ahí en la marca. Estaba también Guardado por atrás. Osorio da el rechace. Y Osvaldo queda la sensación de que queda perdido en esa jugada, Andrés. Él rechaza, él se va a cerrar el palo que le corresponde. Sin embargo, llega tarde porque Maxi Rodríguez, y creo que eso hay que señalarlo. Con Francia, ¿no? Febrero con Francia, con Marsella. ¿Te gustaría volver a donde se firmó contacto en Francia? Por supuesto, aunque no esté Fernando Reyes. Tevez, va Carlito, Tevez la pone adentro, Jonás, Tevez, qué golazo, Tevez, gol. ¡Gol! Llegó Maxi. ¡Gol! ¡De la Argentina! Maxi Rodríguez,
buena triangulación. Llegó el equipo argentino, gana la Argentina en el arranque del partido. Dijimos que era protagonista. 1-0 Escocia. Ve con As, Maxi. Un pase perfecto de Jonás Gutiérrez, que jugó de espaldas al arco estando al borde del área chica. Allí va Tevez, del centro hacia la derecha. Lo ve a Jonás, le da la pelota increíblemente libre. Jonás lo ve venir a Maxi. Maxi para la pelota y le pega. Qué buena jugada. Muy buena jugada. Todo en velocidad. Sí, muy bien. Gran precisión de Argentina, lo codean a Diego para que... Maxi Rodríguez a toda velocidad, con un Agüero, lo va a buscar a Tevez, llega Maxi, y gol, Maxi, gol, gol, gol. ¡El argentino! La inició Maxi, la terminó él, gana la Argentina. Ya lo había dicho, ¿no? Ya lo dijo. Pero por la duda, para algún desprevenido, listo el pollo pelado a la gallina. Argentina 3, Venezuela 0. Maxi Rodríguez en 6 minutos del segundo tiempo. Pedíamos dos goles antes de los 20 minutos. Bueno, nos complacieron. Otro ataque con espacio de la Argentina, casi de contra. El centro atrás, Maxi Rodríguez, que tocó primero, la fue a buscar. Le pegó de derecha, la pelota se desvía en un defensor venezolano. No puede llegar Reni Vega. Y allá se mete, esquinada, junto al palo, para estampar un resultado irremontable para Venezuela. Que tiene más que ver con la lógica de los nombres. Maxi Rodríguez toca y va a buscar. Se conocen de memoria del Atlético de Madrid. Agüero y Maxi Rodríguez. Y ahora será el tiempo de la rotación, de que algunos cambios, pensando en el partido con Bolivia, uno imagina. Y quizás saque alguno de los que están amonestados, ¿no? También. Está jugando Pastore, la entrega. Penal. Falta. Penal. Vos lo venís agarrando de afuera, pero lo seguís agarrando adentro, hermano. Bueno. ¿Quién entra? ¿Quién entra? Compensar el penal, desde ahí le pega directo al arco, ¿eh? Fue al segundo palo, el arquero la estaba esperando mal, la pelota lo cruza de arco, de palo a palo, ingresa sobre el izquierdo del arquero Onstán. Lindísimo gol de Maxi Rodríguez, con tiro libre del mundo, y estará Continental con la barra de Víctor Hugo, y a la carga va Higuaín, corre Higuaín, cruzó el medio, se manda Higuaín, queda mano a mano, se viene Tevez para el gol, Tevez con uno de frente, Tevez con Hassin de frente, lo va a eludir, ya tocó el costado, gol de Maxi, gol, tremendo de Higuaín, a quien lo tocaron, pero venía la topadora de Tevez de atrás, iba a meter el gol Tevez, se acomodó mano a mano con un ojito en el costado de la oreja, lo vio a Maxi Rodríguez, le dijo tomá y hacelo, y a los 32 minutos otra vez Maxi Rodríguez. Argentina tiene 2, Canadá nada. Desde que tomó la pelota Higuaín hasta que el balón traspuso la línea de sentencia del arco canadiense, no deben haber pasado más de 8 segundos. Ese es el equipo que quiere Maradona. Sólido en el fondo, rápido en el medio y contundente arriba. Maxi, Tevez e Higuaín entregaron todas las respuestas. Encontraron los espacios. Visualmente no fue un gol, fue un try. Corrió Gonzalo Higuaín, cayó. Tevez recogió la pelota como si fuese una guinda. Lo vio a Messi, la fiera. La Messi, Rodríguez está habilitado, media vuelta y adentro, ¡gol! ¡Gol! De la Argentina, la fiera Rodríguez, la armó él, la terminó él, 5-2 está el partido. La Argentina cada vez más adentro del Mundial, gol de la fiera Rodríguez.
jugando, divirtiéndose sin rival. Todo el equipo argentino tocando, los paraguayos mirando cómo el equipo se pasa la pelota sin ningún tipo de problemas, por espacios amplios, por algunos que son más estrechos, y Maxi Rodríguez puede iniciar esta jugada por la derecha, meterse en una zona complicada donde había muchos paraguayos, que le pasen la... Y la presión surte efecto. Allí el que estaba corriendo era el jugador Palacios. Llega el Fernández que venía. ¡Gol! ¡Argentino! Apareció Maxi. Todos los abrazos para él, para el capitán. Sí, Maxi, la fiera, Maximiliano Rodríguez. Y el partido se pone ahora 1-1 en 14. Apareció la primera llegada a fondo de Argentina y lastimó. El centro al corazón del área. Augusto que se la baja a Maxi Rodríguez. Y el hombre de Newell's que está dulce y vuelve a convertir. La mató con el pecho y adentro. El 1-1 cuando Argentina no encontraba el partido, cuando Argentina le costaba un montón llegar al área que defiende Muslera. Y derechito está Maxi porque viene convirtiendo casi todos los partidos en Newell's. Y este es el segundo en la selección. Recordemos, el primero fue en Asunción contra Paraguay. El equipo argentino por allí estaban jugando la pared. Vanega que quiere meter, sí, bien puesta para Maxi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Grande Maxi! ¡Gol! ¡Otra vez Maxi! ¡Sí, otra vez! Maxi, la fiera, con el partido otra vez igualado, 2-2 en 41. Enorme categoría para definir. Amaga, enganche y con la cara interna la pone allá abajo. Inatajable para Muslera. Una definición notable de Maxi Rodríguez. De aquel jugador con tanta dinámica a ese jugador que ya no... Aí o Mascherano para o Palácio, posição normal, Palácio, tirou do goleiro, é gol da Argentina, tocou para trás a chance, gol! Maxi Rodríguez para a Argentina faz 3-0. O esforço do Palácio que foi lá, acreditou, quase deixou a bola escapar. Ele salva, evita a saída. Olha o lance dele ali, ó. Ele dá um toque, a bola escapa, ele corre. Parece que ele vai tocar pro gol, mas ele segura. E acha o Max Rodríguez, ele chega e dá um tapa na bola, chapando pro gol. Final. There's a swagger about Maxi Rodríguez. As he makes his way from the halfway line to the penalty spot. A former Liverpool man can take his country to the Maracanã in Rio de Janeiro with this kick. Celestin's arguing the ball's not on the spot. Here comes Rodríguez. Here go Argentina. They're going to Rio. They will face the might of Germany. For the third time in World Cup history, we're getting a final between the Germans and the Argentinians. Blasted in by Maxi Rodríguez.